Hemos invitado y le apreciamos muchísimo que esté aquí a David Fernández, que es uno de los integrantes de este mecanismo del que nos ha hablado Rafael Cabrera y del que hemos hablado con el propio David a lo largo de estos años. Se acaba el sexenio, se acaba el mandato de este mecanismo y estamos aquí con este informe final. Gracias, David, por estar aquí esta mañana y pues compartir con el público de este programa lo que has visto, lo que representa esto, qué se puede decir una mañana como esta. Bienvenido, David. Muchas gracias, Carmen. Saludos a Lisa, saludos a Jacobo. Un honor estar con ustedes y saludos al auditorio. ¿Qué podemos decir? El día de hoy estamos haciendo una presentación pública de un informe que nos llevó un poco más de 2 años y medio investigar y redactar, en el que incorporamos los testimonios de más de 1.200 víctimas, testimonios muy amplios, igual la consulta a cerca de 97 archivos, con el que hacemos un retrato, una caracterización de lo que fue la segunda mitad del, o los 25 años que van del 65 al 90, en la segunda mitad del siglo XX, hacemos una caracterización del Estado y concluimos pues que hubo múltiples violaciones a los derechos humanos graves, que el mapa de la represión que tradicionalmente hemos situado en torno a los movimientos estudiantiles, a los grupos político-militares y a los sindicatos, era mucho más amplio. El mapa de la represión se nos amplió conforme fuimos investigando y abarcó una multiplicidad muy diversa de víctimas, una multiplicidad muy amplia de violaciones graves a los derechos humanos y, sobre todo, el hallazgo más importante es que esos aparatos que servían para garantizar la seguridad política del Estado y para disciplinar a la población, siguen intactos y por eso existe el riesgo de repetición y por eso es necesario desmantelarlos. Por ahí va más o menos lo que hoy presentamos al pueblo de México y el día de ayer presentamos a algunos colectivos de víctimas. Algunos colectivos de víctimas y vimos también que estaba el subsecretario de Gobernación, que estaba la presidenta de la CNDH, algunas autoridades, pero pregunto, David, directamente, ¿este informe, dado el mandato y la razón de ser de su existencia, se va a entregar al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en algún momento? Nosotros ayer lo entregamos al subsecretario Alejandro Medina, le hicimos la petición de tener una reunión con el presidente López Obrador. El decreto de creación de la comisión dice que él tendrá que integrar un informe y que se entregará al presidente de la República. También dice que nuestro informe tendrá que ser de acceso público y por eso lo estamos presentando al pueblo de México. Entonces, nosotros sí estamos esperando que se haga entrega de ese informe a la más alta autoridad de nuestro país. Te entendí bien, David Fernández. ¿El informe de ustedes se entrega al subsecretario que a su vez hará un informe del informe? Hará un informe de la comisión que integra la participación de los 5 mecanismos. La comisión está integrada por 5 mecanismos. Y eso es lo que dice el decreto. De cualquier manera, nosotros hemos pedido y pretendemos entregar el informe de nuestro mecanismo, que consta de 2 partes, como se sabe, la nuestra, que es el Estado, y la del equipo de Eugenia Alier, que aborda el tema de las guerrillas del movimiento estudiantil, ambos poderlos entregar conjuntamente al presidente de la República. Se hicieron entonces informes por separado entre los integrantes de la comisión de este mecanismo y la doctora Eugenia Alier hizo un informe diferente. ¿Cuál es la razón por la cual no hay un informe completo? Un informe, no es completo, un informe integral con todos los comisionados, incluyendo a la comisionada, para presentarlo así. ¿Por qué está en 2 partes, si nos explicas? Desde el principio nos dividimos los distintos contextos que íbamos a abordar. Determinamos abordar 15 distintos contextos o espacios de la realidad en los que se ejerció la represión y la violencia del Estado contra distintas comunidades de víctimas. Desde el principio, la compañera Alier
eligió abordar los temas que ya mencioné y nosotros las otras comunidades de víctimas. Avanzamos en metodologías, en acuerdos de procedimiento y al final ellos avanzaron a un ritmo distinto del nuestro, por eso van a entregar en otro momento. Estamos preparando una presentación conjunta abierta al público hacia septiembre, pero es una anécdota, en realidad es un solo informe que aborda, que es complementario, no hay contradicciones en el mismo, sino una división del trabajo. No hay contradicciones entre un informe y el otro, se trata de universos distintos de víctimas y de abordaje distinto de un universo enorme, y eso es lo que hay que destacar, y en algún momento conoceremos más de lo que la doctora Eugenia Lier presente también en su momento sobre el tema. Usar la expresión fue el Estado, es una expresión rotunda, es una expresión inequívoca. ¿Cómo se sostiene la frase? Encontramos que había que los organismos de seguridad del Estado, tanto Fuerzas Armadas como Fuerzas Policíacas, más algunos otros organismos semiclandestinos como la Brigada Blanca o la Dirección Federal de Seguridad, etcétera, que era conocida, formalmente constituida, pero ejercían la represión de manera coordinada, pero además de ejercer estas violencias y graves violaciones a los derechos humanos, había un aparato judicial o jurídico y un aparato de las procuradurías que gestionaba las graves violaciones a los derechos humanos, eximía al Estado de su responsabilidad y castigaba a las disidencias de distinta índole. Entonces, había un entramado de distintos organismos o entidades gubernamentales de procuración, administración de justicia, de seguridad pública, de seguridad nacional, que actuaban al unísono para garantizar la seguridad política del Estado, para castigar a todas disidencias de carácter económico, moral, cultural, para garantizar la reproducción del modelo de acumulación que en ese, o económico que en ese momento estaba vigente. Entonces, así sostenemos la afirmación de fue el Estado. Nosotros probamos con los testimonios, con las investigaciones documentales, que el Estado funcionó monolíticamente para castigar a las disidencias, disciplinar a la ciudadanía y también para gestionar el crimen, organizado o no organizado. Esas tres funciones estaban articuladas y hacían operar al Estado de manera armónica, digámoslo así. Ahora escuchamos a Jacobo y a Lisa, pero déjame preguntar rápidamente, escuchándote, David Fernández, ¿en algún punto ustedes como especialistas apuntan a que lo que ocurrió en México corresponde a algo cuya palabra sería genocidio? Esta fue una de las diferencias que tenemos ya más concretamente con el equipo que encabeza la compañera Lier. La compañera Lier, algunos académicos, algunos colectivos sostienen, incluso la comisión de FEMOS, que la agresión contra los estudiantes se podría caracterizar como genocidio. Nosotros pensamos que hay elementos que podrían sostenerse para afirmar esto. Por ejemplo, en la legislación internacional se empieza a hablar de que también puede haber genocidio por motivos políticos. Esto es discutible. Nosotros no lo afirmamos como tal en la parte que nos toca a nosotros, pero sí que probamos que hubo aldeas arrasadas, hubo aldeas que desaparecieron completamente y hubo agresiones impunes contra colectivos
ciudadanos como los estudiantes, efectivamente. Pero este es un tema muy importante que conviene seguir discutiendo. Jacobo Dayán, ¿qué dices con el queridísimo David Fernández? Bueno, primero David, Lisa, Carmen, un reconocimiento profundo por el trabajo que realizaron. David, me parece que, como ya lo reportó Rafael Cabrera, contrapelo pudieron hacer este trabajo sin la voluntad completa del Estado. Me parece sumamente relevante la publicación o hacer público el informe que se presentará hoy aquí en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Pero también me parece, David, que un ejercicio de este tipo debe tener una brutal transparencia y autocrítica, porque probablemente en el futuro necesitemos regresar o retornar a modelos de este tipo para abordar la violencia que estamos viviendo en estos momentos en México. Desde que se creó estos cinco mecanismos que bien dices, David, hubo varios cuestionamientos sobre que estaban incrustados dentro del andamiaje político del gobierno y no había una autonomía plena, absoluta, de la operación de estos cinco mecanismos. Incluso el mecanismo de justicia, por ejemplo, está completamente desmantelado desde hace varios meses. Los tres miembros renunciaron. No sabemos nada del mecanismo de búsqueda. La persona encargada de hacer la búsqueda en temas de guerra sucia fue despedida. No sabemos en qué acaba ese mecanismo, tampoco el de reparaciones y el de memoria. Es decir, los cinco mecanismos, al carecer de una autonomía e independencia formal del Ejecutivo, tuvieron estos problemas. Por un lado, me parece que en algún momento alguien tendrá que dar la cara por esto, porque no creo que la Secretaría de Gobernación vaya a hacer una autocrítica profunda. Hablando del mecanismo de verdad, David, me parece que también tendría que haber mucho más claridad, porque las manifestaciones públicas de los iniciales cinco integrantes de este mecanismo, es decir, hay que recordar que ya hace más de un año renunció una de las comisionadas haciendo muy fuertes cuestionamientos sobre la independencia del mecanismo y la intromisión, y me permitiré leer brevemente la carta que publicó en la cuenta de Twitter entonces del Museo de la Memoria Indómita, es decir, del Comité Eureka. Habla de que, y cito, fue la comisionada Aleida García, que renunció hace, repito, como un año: "Fue imperativo marcar un alto, manifestar desacuerdo con la estructura que sostiene a la comisión y la subordinación de facto a la que se somete en presupuesto, burocracia y decisiones al ala de la sociedad civil frente a la institucional". Me parece que tendría que haber un esclarecimiento mucho más a fondo sobre esta renuncia. Y luego, no me parece anecdótico que haya dos informes. En ningún caso, ninguna comisión de la verdad en la historia ha presentado dos informes, y menos que la comisionada Allier ha hecho público, también leo su tuit de hace unos días diciendo que recientemente enfrentó importantes dificultades para difundir por los medios y redes oficiales del mecanismo histórico información producida por el equipo que ella coordina. Yo me puse en contacto con Eugenia para también ofrecerle el espacio del Centro Cultural Tlatelolco para una presentación, y en próximos días, no sabemos todavía cuándo, presentará este informe. Entonces sí me parece, David, que sería importante hacer un esclarecimiento total de la operación de la comisión, porque muy probablemente, repito, recurriremos a estos en el futuro cercano, y sería importante que haya una discusión sobre la independencia, autonomía y conformación de estos cuerpos. Por otro lado, y de manera muy breve, sabiendo, David, que te tienes que salir rápido porque tienes que venir para acá, te digo que también la presentación de este tipo de informes, digo, hay que ver, por ejemplo, el más reciente, que es el caso colombiano. La presentación de este tipo de informes es un acto de Estado. Sí. Es una presentación magna donde están los poderes, donde están las víctimas, donde está la sociedad civil. Y me parece que ahora esta presentación fragmentada, primero en corto en Gobernación, después con algunos colectivos, después se realizará acá algo. No digo que sea responsabilidad de ustedes, David, más bien digo que esto es responsabilidad del gobierno. El gobierno ha querido no darle la importancia que tiene el enorme trabajo que realizaron dentro de esta comisión, repito, David, que merece todo nuestro reconocimiento y respeto.
Y sobre todo, ¿cuál va a ser la respuesta del gobierno a las recomendaciones que emite el informe? Seguramente hablarán de las Fuerzas Armadas, de la Fiscalía, en un momento en que se está pretendiendo dar más poderes a las Fuerzas Armadas y se está pretendiendo no tocar a las Fiscalías. Tenemos un nuevo gobierno con Claudia Sheinbaum, que no hay una ruptura con el gobierno que creó esta comisión, y la pregunta es, ¿qué hará con esas recomendaciones? Ellos crearon esta comisión. Ellos reciben estas recomendaciones y dirán, bueno, pues no les vamos a hacer caso, porque como bien dices, David, los mecanismos de impunidad y represión siguen montados. David Fernández. Sí, te agradezco mucho el reconocimiento. Empiezo por estas dos últimas partes que están vinculadas. Efectivamente, porque nosotros presentamos recomendaciones que incluyen la reconfiguración de las fiscalías, la desmilitarización de la seguridad pública, etcétera. Entendemos que el gobierno no le ha querido dar la importancia o la difusión que podría merecer un informe de estas características, independientemente de su autoría. Entonces, es cierto, nosotros hubiéramos querido, queremos que haya una mayor visibilidad y difusión del informe, pero esto no va a ser así, hay que decirlo. Hemos enviado comunicaciones, hemos intentado la vinculación con el equipo de la presidenta electa, de suerte que haya, y en nuestras recomendaciones estamos planteando también la creación de un mecanismo que le dé seguimiento a nuestras recomendaciones. Ahora bien, me parece que la respuesta tendrá que será directamente proporcional a la movilización de la opinión pública, de la presión social que se haga para que esto ocurra. Es decir, no va a ser simplemente un acto de aquiescencia de parte del equipo entrante, sino que tiene que haber un impulso social si así logramos constituirlo para que se asuman estas recomendaciones. El tema de la autocrítica es fundamental. Me parece que hay muchas lecciones que podemos aprender en en esta experiencia. Efectivamente, la comisión fue un híbrido en el que había organismos del Estado y organismos ciudadanos. Tengo que decir que tuvimos plena autonomía para realizar nuestras investigaciones, pero no la plena cooperación. Nosotros pensábamos que iba a haber una buena colaboración, justamente porque las instituciones del Estado estaban dentro de la comisión y que por eso podíamos aprovechar esta ocasión. De todos modos, sabiendo que había estas dificultades, en contra de dificultades que fuimos descubriendo en el camino, pudimos trabajar con autonomía y realizar un informe que creo que puede valer la pena, que creo que vale la pena. Pero sí, me parece que en organismos de justicia transicional, como es el nuestro, tendría que haber una plena autonomía. Sí, porque en efecto, señalas bien que los otros cuatro mecanismos de la comisión dejaron mucho que desear. Debo decir que el mecanismo de memoria trabajó arduamente en una ley de memoria, por ejemplo, pero luego fue detenida, no sabemos por qué razones. Pero no así las instituciones formales del Estado que eran parte de esta comisión. De todos modos, quisimos dar un paso adelante en la sistematización de la información, en la proposición de nuevas tesis sobre lo que ha ocurrido, y me parece que podemos lograrlo en la medida en que podamos continuar la discusión pública que estás proponiendo y que estamos nosotros también queriendo impulsar. Muchas gracias, Jacobo. Lisa Sánchez, para cerrar la charla con David Fernández, porque efectivamente tiene que trasladarse al Centro Cultural Tlatelolco que dirige Jacobo Dayán y donde va a ser la presentación de la que hablamos. Lisa, ¿qué le dices a David? Bueno, primero que nada, agradecer todo el trabajo, David, agradecer tus respuestas a estas preguntas y cuestionamientos que hace Jacobo, y simplemente hacer un apunte muy importante que me parece que es la actualización del trabajo que ustedes realizaron al contexto que estamos viviendo el día de hoy. Decía Jacobo, quizás tenemos que recurrir a este tipo de mecanismos para analizar la violencia presente, pues tendremos que recurrir a ellos y sobre todo tendremos que recurrir a ellos con la plena certeza de que una de las cosas que ustedes apuntan en el informe es que los mecanismos
mecanismos de protección e impunidad militar y del aparato de inteligencia y seguridad del Estado mexicano siguen intactos en un momento en el que no solo les vamos a dar más facultades de seguridad pública, sino en un momento en el que les vamos a quitar a las Fuerzas Armadas todos los candados constitucionales para que puedan ejercer no solo labores de seguridad, de defensa, etcétera, sino todas las actividades que vimos económicas, de desarrollo de infraestructura, de control de personas, bienes y servicios que transcurren en el territorio nacional. Y que creo que simple y sencillamente para cerrar este apunte y oír tu última reflexión con respecto a qué se mantuvo y precisamente cuáles son las recomendaciones de transparencia, rendición de cuentas y subordinación militar al poder civil, pues decir que el día de ayer, mientras ustedes estaban presentando estos informes a los colectivos de víctimas, se suponía que iba a sesionar la Comisión de Puntos Constitucionales precisamente para aprobar el dictamen que volverá a la Guardia Nacional una cuarta fuerza armada que tendrá ampliación de jurisdicción de tribunales militares, ¿no? Junto con pues la eliminación de todos los candados para que los militares puedan participar del gobierno civil y la seguridad pública. ¿Cuáles serían esas recomendaciones de subordinación y sujeción de las Fuerzas Armadas a controles democráticos? Y nuevamente agradecerte enormemente por el trabajo realizado. No, al contrario, muchísimas gracias por estos comentarios y por la escucha atenta de lo que estamos diciendo, Lisa. Muchas gracias. Efectivamente, una de las tesis centrales es que la violencia del pasado habilita la violencia del presente, y que los mecanismos que hoy tiene el Estado para procurar y garantizar justicia se estructuraron no para eso realmente, sino para darles seguridad a las fuerzas de la represión, para garantizar un modelo, en fin. Entonces, hay amplias recomendaciones en nuestro informe en torno de la procuración de justicia, en torno de la búsqueda de la verdad y particularmente sobre la sujeción del aparato militar al control civil. Establecemos que se cumpla la Constitución, es decir, que realmente la Comisión de Seguridad del Congreso de la Unión reciba informes periódicos, por ejemplo, de parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de Seguridad, y que ellos tengan el mando sobre los mismos. Estamos proponiendo desmilitarizar la seguridad pública, es decir, estamos pronunciándonos en contra de que la Guardia Nacional se traslade de nuevo a la Sedena. Es, como bien decía Rafael Cabrera en su introducción a esta mesa, un juego de espejos. No podemos entender lo que está ocurriendo en el presente si no entendemos lo que pasó en el pasado. Y es ese pasado el que nos ha impedido el transitar a un país de paz, de garantías, de derechos humanos. Entonces, también estamos proponiendo distintos mecanismos de justicia transicional con plena autonomía que puedan conducir juicio a los perpetradores, castigo a los responsables, reparación o indemnización a las víctimas, garantías de no repetición que tienen que ver con desmantelar cómo funciona el Poder Judicial, cómo funcionan las procuradurías, hoy fiscalías, cómo funcionan, se tiene que depurar el ejército, que haya un reconocimiento público de parte del ejército y del Estado de que esto ocurrió, porque hay una doble victimización con las víctimas cuando las agreden y ahora cuando nadie reconoce que eso ocurrió, y entonces hay que restituirlas en su dignidad. En fin, son asuntos muy profundos, son asuntos decisivos para el futuro de este país, para la cultura de civilidad democrática, de derechos humanos, que valdría la pena seguir conversando en el ámbito público y privado. Y les agradezco muchísimo esta oportunidad, de verdad.
Al contrario, a ti, David Fernández Dávalos, te apreciamos muchísimo esta charla previa a lo que va a ser la presentación pública de este importante informe en unos momentos más, a las 11 de la mañana. Ahí está la invitación, si me permite, la compartimos con el público que está siguiendo el programa. Está en la pantalla la invitación del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico, la presentación pública de la colección Fue el Estado, 1965-1990, del informe del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico, es esta mañana a las 11 de la mañana en este Centro Cultural Universitario Tlatelolco, y se va a hacer una transmisión especial en Facebook y se hará un seguimiento en todas las redes sociales que tiene el Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico. David Fernández, te mandamos un muy fuerte abrazo y gracias de verdad por tu trabajo. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta un fuerte luego. Abrazo para David Fernández Dávalos. Un fuerte abrazo. Sacerdote jesuita, exrector de la Ibero, exdirector del Centro PRO, una persona sumamente comprometida que junto con los otros tres comisionados pues han hecho un trabajo de enorme importancia para el país. Creo que coincidimos, lo han dicho ustedes, Jacobo Dayán, Lisa Sánchez. Y bueno, pues sí, desde aquí es importante subrayar lo que significa para una sociedad que un grupo de personas hayan voluntariamente dedicado todos estos años, porque es todos estos años, además de sus propias trayectorias que son enormes, estos años de este sexenio para investigar y para mostrarnos lo que esta mañana nos está contando David Fernández y que se va a presentar con mayor amplitud el día de hoy, precisamente en este Centro Cultural Tlatelolco. A los cuatro, gracias, hay que decirlo así. Déjenme, Jacobo, Lisa, detener brevemente en la pequeña ficha técnica o ficha biográfica. Digo pequeña porque es un resumen, no porque sea pequeña, sino porque es un breve resumen de los cuatro comisionados que pues se presentarán el informe. Tres de ellos hoy y Eugenia Lier Montaño en otro momento. Ya nos adelantó Jacobo que lo hará en su momento en el Centro Cultural Tlatelolco. También el informe presentado por la doctora en Historia y Civilización por la Escuela de los Altos Estudios en Ciencias Sociales de Francia, que es una estudiosa pues muy destacada, Eugenia Lier Montaño. Quedamos a la espera de su presentación en este, que es uno de los dos informes que estarán presentándose en estos días. Está el trabajo excepcional de Abel Barrera Hernández, que desde hace 27 años se ha dedicado a acompañar procesos organizativos de base comunitaria, principalmente en el estado de Guerrero, por supuesto con Tlachinola, por supuesto en el estado de Guerrero, que es un trabajo pues de enorme importancia, el desarrollado por Abel Barrera Hernández. Está el trabajo de Carlos Pérez Ricart, que tiene amplia experiencia, como dice la presentación del propio mecanismo, tiene amplia experiencia en el análisis de información proveniente de archivos de instituciones de seguridad en Estados Unidos y México, y bueno, pues es uno de los cuatro comisionados que ha dedicado este tiempo y esfuerzo a lo largo de este sexenio para presentar lo que se presenta hoy. Y a David Fernández Dávalos, que fue, como digo, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, rector de la Universidad Iberoamericana y otras tareas más que los cuatro han desarrollado a lo largo de sus respectivas biografías. A los cuatro comisionados, cada quien con sus perspectivas, cada quien con sus aportaciones, cada quien con sus ángulos, pues gracias, hay que decirles, como sociedad mexicana, por lo que están presentando. Y deberíamos sumarnos, yo me sumo sin duda, a la petición, me atrevo a decir exigencia, de que el jefe del Estado mexicano, de nombre Andrés Manuel López Obrador, esté presente con una disculpa pública como representante del Estado mexicano. Esa es parte de las recomendaciones, que el jefe del Estado mexicano tome este informe, lo haga suyo como jefe de Estado 2024 y reconozca, como se reconoce con esta tremenda investigación, todas estas violaciones masivas en contra de miles de personas, aquí miles de ellas identificadas como parte de la historia de este país. La verdad como una apuesta fundamental de una democracia no puede ir ajena a la expresión del Estado mismo y el reconocimiento del Estado mismo de que sucedió lo que sucedió y que los investigadores hoy nos están diciendo de esta manera. Así que confío en que el jefe del Estado mexicano, el presidente López Obrador, pues haga lo que corresponde. Lisa, Jacobo, díganme ustedes qué piensan para cerrar este bloque.
Lisa. Pues mira, Carmen, ojalá que esa fuera la reacción del Estado mexicano. Sin embargo, bueno, David fue muy claro en decir que no solo tuvieron que trabajar con los retos y con la no disposición de las propias autoridades mexicanas precisamente para abrir los archivos, para permitir que se reconstruyera esa verdad y para permitir efectivamente pues que se haga justicia, aunque sea ex post, y que se puedan poner en práctica todos los mecanismos necesarios para garantizar la no repetición de estas mismas atrocidades que se cometieron en el pasado por estas mismas instituciones que siguen ganando competencias. Debería suceder así, yo me sumo abiertamente también a esa exigencia, sin embargo veo, bueno, que la propia evidencia del funcionamiento de la comisión, de todos sus mecanismos y de la propia presentación de este informe, no nos da necesariamente pues para tener muchas expectativas o esperanzas de que así sea. Haría el llamado, eso sí, para que la nueva administración y el nuevo gobierno no solo adopte el informe y pueda hacer realmente la presentación de Estado de la que hablaba Jacobo, que se tiene que hacer ya no solo para lograr la disculpa pública, sino genuinamente para que esas conclusiones, esas recomendaciones puedan informar el plan de gobierno de esta administración. Y te voy a decir por qué, con un solo ejemplo, manifiesto la preocupación con respecto a lo que se nos ha anunciado que se quiere hacer. No solo es llevar a la Guardia Nacional a la Sedena, es también en el plan de 100 pasos para continuar con la transformación que se anuncia como parte de las acciones del gobierno de Claudia Sheinbaum, la posibilidad de hacer todavía más reformas legales para dotar a esa Guardia Nacional de mayores capacidades de investigación y persecución del delito. ¿Eso qué significa? Si hoy la Guardia Nacional ya lo tiene a nivel federal, una modificación legislativa para darle mayores capacidades de investigación y persecución del delito, significaría también que pudieran entrar al fuero común, y es decir, hacer la persecución del delito y la prevención y la investigación del delito también en los estados de la República, cosa que hoy solo sucede a través de la firma de convenios de colaboración entre estas entidades y estas corporaciones militarizadas, que serían ya formalmente una Fuerza Armada con todo ese manto de impunidad, con todo ese manto de opacidad, que no solo operó de 1965 a 1990, sino que sigue operando hasta la fecha y obstaculiza el trabajo de comisiones como estas, que no nos permiten llegar a la verdad de hechos ocurridos en el pasado, y que obstaculiza hoy también el acceso a la justicia de víctimas de una estructura de violencia, pues que en libros, por ejemplo, como los que ha escrito Jacobo Dayán, formalmente constituyen ya crímenes de guerra y lesa humanidad. Jacobo Dayán. Sí, Carmen. Elisa hace ya un muy buen recuento de lo que tendríamos que esperar hacia adelante. Pero me parece que también vale la pena reflexionar sobre estos mecanismos que han sido creados. Este gobierno creó dos mecanismos extraordinarios, el de Ayotzinapa y el de Guerra Sucia. Ambos con el control político desde la Secretaría de Gobernación, y ambos, como bueno, ya se sabe, medianamente descarrilados por la negligencia o la negativa del Ejército a entregar información y el respaldo político que le ha dado el presidente de la República. Pero más allá de eso, en el caso de Guerra Sucia, se necesita urgentemente resolver los temas de búsqueda, de reparación. Y hoy tenemos, digo, tangencialmente lo digo, a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de manera vergonzosa, incluso litigando en contra de las víctimas en el caso, por ejemplo, de la estación migratoria en Ciudad Juárez, para respaldar al director del Instituto Nacional de Migración. Es decir, tenemos desmanteladas tanto la Comisión de Búsqueda como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y ya qué decir de los mecanismos de justicia, que ahora recaerán, porque ya no existe este mecanismo de justicia de Guerra Sucia, recaerán de nuevo en la Fiscalía General de la República. Qué bueno que el informe, digo, nos dice David, que establece la propuesta de la creación de mecanismos extraordinarios propios de justicia transicional en materia de justicia, que hasta ahora Claudia Sheinbaum ha dicho que se opone a ellos. Cuando se le entregó este diálogo nacional por la paz que hicieron los jesuitas y el episcopado mexicano, y que proponían la creación de mecanismos extraordinarios de justicia, Claudia Sheinbaum dijo que se opone a ellos porque viola la soberanía nacional, cosa que es absolutamente falsa. Entonces, sí creo que es importante tener estas reflexiones y discusiones públicas sobre estos mecanismos, sobre cómo deben de ser creados,
Y sobre todo, ¿qué se va a hacer con las recomendaciones? Si las recomendaciones no son adoptadas por el gobierno, hay un sinsentido. El gobierno crea las comisiones y una vez que emiten sus conclusiones, las desestima. Me parece sumamente grave. Y la otra es el refilón que dices tú, Carmen, que vale la pena también tener esa discusión sobre el término genocidio. Y siendo muy rápido, esta discusión ya se tuvo en México hace 20 años. Con Carrillo Prieto. Con Carrillo Prieto. Pero hay que entender por qué. Doctor Ignacio Carrillo Prieto, le mandas un saludo al doctor. Exactamente, de la Fiscalía Especial para los Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, creada en el sexenio de Fox, que no tuvo alternativa más que tratar de imputar por genocidio, y explico por qué. Porque los crímenes como tales, es decir, el asesinato, la desaparición, habían prescrito. Y el marco normativo mexicano no incluía, ni incluye ahora, todavía los crímenes de lesa humanidad. Para entonces, México todavía no había ratificado el Estatuto de Roma, que reconoce los crímenes de lesa humanidad, el genocidio y los crímenes de guerra, y no tuvo alternativa más que tratar de imputar por genocidio. El genocidio es un crimen muy particular que protege a grupos nacionales, étnicos, raciales y religiosos. Como bien dijo David Fernández, hay una discusión internacional sobre qué hacer sobre la persecución a grupos políticos. En el marco internacional, es decir, la Corte Penal Internacional y los tribunales que se han creado, por ejemplo, el de Ruanda, el de Yugoslavia, el de Camboya, no reconoce la persecución política como genocidio. Sin embargo, en el caso argentino, los juicios que se llevaron en Argentina posteriores a la dictadura del 76 al 83, primero responsabilizaron a la dictadura, al ejército argentino, por crímenes de lesa humanidad, y varios colectivos empezaron a presionar por el término genocidio. Y algunos tribunales argentinos, no todos, reconocen que el ataque a la... Y esto va a ser un poco técnico. Reconocen que el ataque a la a población con identidad política altera al grupo nacional. Es decir, que podría, a través de la alteración del grupo nacional, asumirse que hay un genocidio, pero esto no es aceptado a nivel internacional. En Argentina, repito, algunos tribunales lo hacen, pero bueno, si no es genocidio, son crímenes de lesa humanidad, que no es de que uno sea más grave que otro, son perversiones distintas, y en el caso mexicano, sin duda, estamos ante crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, y esta discusión acerca alrededor del término genocidio, Carmen. Creo que hay dos cosas que van confirmando lo que se venía ya diciendo desde antes, Carmen. Una es la poca confianza del gobierno de los Estados Unidos para compartir esa información, sobre todo, y digo, lo comentábamos fuera del aire hace ya 2 semanas ahí en el estudio, Carmen. Hay una pregunta muy simple: ¿dónde está y quién era el piloto de esa nave? Si el piloto era miembro del crimen, vamos, del cártel de Sinaloa, es una historia. Y si era un funcionario norteamericano, es otra historia. Y si era miembro del crimen organizado, tendría que estar detenido. Es decir, hay una muy poca confianza del gobierno de los Estados Unidos para compartir información a México. Y la otra, que también es gravísima, es la nula capacidad de responder esas preguntas, que muchas podrían ser contestadas a partir de información en México. Es decir, en el listado de cosas aparece información sobre todo, por ejemplo, de la Fiscalía de Sinaloa, que de manera pues, criminal, no hay otra manera de decirlo, es decir, no es casual que se haya incinerado el cuerpo, no es capaz ni siquiera de armar una investigación medianamente seria. Y la otra que también me gustaría decir, Carmen, es, no es casual que la investigación que haya abierto la Fiscalía sea por traición a la patria, en el caso de... El Chapito. Porque de esta manera estaría dando por buena o como aceptada por el gobierno o como línea de investigación el tema de la privación ilegal de la libertad, porque si no tendría que romper relaciones con Estados Unidos. Ay. Es decir, si México tuviera una sospecha, la fiscalía, de que se lo llevaron a la fuerza los gringos, pues entonces tendría que exigir respeto a la soberanía, y eso no está dispuesto a hacerlo. Al gobierno mexicano le conviene la narrativa de que fue llevado por la fuerza por el Chapito.
Pues veremos qué dice el embajador en un rato más. Queda aquí efectivamente el gran tema de lo que dice la ley. Tú mismo leíste la vez anterior el precepto legal que existe en México respecto a que si alguien llega al territorio mexicano y se lleva a una persona de este país. Y ahí hay una circunstancia en donde tendría que, y eso que tú dijiste en su momento y ahora lo está recuperando, es algo que se legisló y se decretó en este sexenio. En este sexenio, es correcto. Lisa Sánchez Ortega, traes un tema igualmente grande que es el de la prisión preventiva oficiosa, que de por sí es un debate sobre si debe o no el Estado mexicano desaparecerla, como dice la sentencia o las sentencias de la Corte Penal Internacional, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y tú dices, no solo no desaparece, sino que lo pretenden ampliar. Cuéntanos, ¿qué se sabe? Bueno, mira, ya está muy relacionado precisamente con el comunicado de la Fiscalía, porque es una de las maneras en las que el Estado mexicano ha garantizado la pérdida de experticia, la pérdida de responsabilidad y la desresponsabilización y desprofesionalización de las fiscalías encargadas precisamente de investigar el delito y realizar todas las diligencias necesarias para después poder imputar la comisión de un delito, detener a una persona y litigar formalmente ya ante el Poder Judicial las pruebas y la evidencia para poder sancionar ese delito y encarcelar a las personas responsables en caso de que, digamos, la sanción de estos delitos implique la pérdida de la libertad. La prisión preventiva oficiosa, esta figura de usted no tiene que probar nada para meter a una persona a la cárcel, no se le tiene que demostrar la culpabilidad de esa persona porque lo va a poder encarcelar y luego de encarcelarlo podrá o no investigar y dejar a esa persona privada de la libertad allí sin necesidad de que el Estado mexicano lleve la carga de la prueba de la comisión de ese delito. Pues es algo que se ha ido creciendo en varios gobiernos, se hizo en el gobierno de Calderón, se hizo en el gobierno de Peña Nieto, se está haciendo en este gobierno es cuando más se ha crecido el catálogo de delitos contemplados formalmente en el artículo 19 de la Constitución, que ameritan o le dan la arbitrariedad al Estado que te puedan encarcelar sin probarte nada. Pues bueno, estos incentivos malos a no investigar, a desprofesionalizar a las fiscalías fueron o están siendo aprobados y aumentados en el Congreso de la Unión. Antier fue aprobado en una votación de la Comisión de Puntos Constitucionales con 26 votos a favor y 14 en contra y 0 abstenciones, una nueva modificación a ese artículo 19 constitucional para poder incluir ahí delitos como extorsión, delitos como narcomenudeo, lo pongo entre comillas y ahorita vamos a explicar por qué, todas las actividades ilícitas relacionadas con fentanilo y las actividades ilícitas relacionadas con facturas falsas, digamos, a delitos fiscales. La intención era entonces mandar este mensaje de que estos 4 delitos sean suficientemente graves como para que institución se prevea la posibilidad de que las personas pues tengan que ser encarceladas para enfrentar su proceso privadas de la libertad. Ahora bien, es de por sí grave que sigamos ampliando el número de conductas y delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, precisamente por lo que decíamos, y ahí está el ejemplo de la Fiscalía. Permite que las autoridades encargadas de las diligencias criminales no hagan nada y simplemente acusen a una persona y sin probarlo la puedan meter a la cárcel para que esos procesos se lleven sin la debida diligencia y sin las garantías procesales. Ahora bien, ¿cuál fue el problema de este dictamen que se aprobó, Carmen? Y eso era lo que me interesaba muchísimo compartir con tu audiencia, pues que hay problemas de mala técnica legislativa, hay problemas de necesidad, es decir, no era necesario meter estas conductas al artículo 19 constitucional porque o ya estaban o están contempladas en otros ordenamientos jurídicos y porque se hizo tan mal y con unas categorías tan amplias que en realidad hay un riesgo muy grande para los derechos de las y los ciudadanos de sufrir todavía mayores arbitrariedades. Te lo pongo muy concretito y muy rápido en unos ejemplos. La iniciativa de ley que se mandó al Congreso en febrero del año de este año, enviada por el presidente, decía vamos a definir, digamos, un montón de conductas relacionadas con las facturas falsas. Y entonces decía la emisión de las facturas,
El cobro de estas facturas, en fin, una serie de conductas que estaban relacionadas precisamente con el tema de los comprobantes fiscales falsos. Este fraseo se cambió y entonces ahora quedó en el dictamen del nuevo fraseo del 19 constitucional que va a estar permitida la prisión preventiva oficiosa para cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales. Lo mismo sucedía con los temas de fentanilo. La iniciativa original decía la preparación, la venta, el suministro, un montón de conductas relacionadas con fentanilo y drogas sintéticas, y ahora el dictamen que se aprobó en puntos constitucionales dice cualquier actividad ilícita relacionada con el fentanilo y otras drogas sintéticas. Primer problema es que entonces aprobar con esta vaguedad la aplicación de la prisión preventiva oficiosa, pues literalmente nos pone en riesgo porque te podrían acusar de cualquier cosa, hasta de apología del fentanilo, ¿no? Y podría eso ameritar prisión preventiva oficiosa. Te podrían decir prisión preventiva oficiosa por drogas sintéticas definidas como, porque las drogas sintéticas van desde la aspirina hasta la metanfetamina, algunas tienen aplicaciones y regulaciones legales, otras no. Entonces, esa vaguedad es particularmente preocupante, de la misma manera que cualquier actividad relacionada con comprobantes fiscales falsos. Si yo fui engañada como un negocio legítimo a través de la emisión de un comprobante ilegal falso, resulta que yo, en vez de víctima, podría ser imputada y podría ser sancionada con prisión preventiva oficiosa, porque no queda claro específicamente qué es lo que se va a sancionar. Los abogados te dirían, eso es la violación al principio de taxatividad de toda ley, que significa pues que lo que tú tienes que definir es muy claramente qué es lo que vas a estar sancionando y cómo, para no generar incertidumbre jurídica y para no generar violaciones a los derechos humanos. Otro de los ejemplos por los cuales pues esta ley en realidad queda mal y es absolutamente innecesaria, Carmen, es porque mete cosas como narcomenudeo en el artículo 19 constitucional, mostrando no solo que los legisladores tienen un pleno desconocimiento de la política de drogas nacional y de la legislación aplicable sobre drogas, porque el narcomenudeo, Carmen, no es un delito. Es una modalidad de cuatro delitos, entre las cuales están el comercio, el suministro, la posesión con intención de venta o la posesión simple. Aquí estamos introduciendo una incertidumbre jurídica desde la Constitución, porque la Constitución nombrará una modalidad, no un delito, que va a ser meritoria de prisión preventiva oficiosa, cuando los códigos penales son muy claros en que la modalidad narcomenudeo pues es una manera de definir la competencia entre la Federación y los estados para perseguir cuatro delitos relacionados con drogas, que además, si me apuras, ya estaban incluidos en el artículo 19 constitucional para prisión preventiva oficiosa, porque ahí estaban los delitos que se consideran graves en materia de delitos contra la salud, e incluso había dos delitos y dos modalidades de narcomenudeo que ya meritaban prisión preventiva oficiosa, como el suministro de narcóticos a menores de edad o las actividades relacionadas con estos narcóticos que fueran cometidas por funcionarios públicos. En conclusión, lo que hicimos nuevamente fue aprobar en comisiones un dictamen que lo que buscará será llevar a la Constitución más delitos o conductas amplias para ameritar la prisión preventiva oficiosa, cosa que sabemos que va a tener un efecto perverso sobre nuestro sistema de procuración de justicia, particularmente, que va a tener un efecto grave en los derechos humanos, porque la prisión preventiva oficiosa se considera un castigo anticipado y que además podrá ser aplicado con toda vaguedad para una cantidad de conductas que van a quedar en la discrecionalidad de las autoridades, de las procuradurías y de las personas juzgadoras, y que introduce mucha incertidumbre jurídica en términos de cómo debemos interpretar el ordenamiento vigente mexicano entre la Constitución, los códigos penales, la Ley General de Salud y otros. Esto en ausencia de evidencia que nos demuestre que efectivamente la prisión preventiva oficiosa sirve para limitar el delito, reducir la incidencia delictiva o reducir la impunidad y mejorar el acceso de las personas víctimas a la justicia. Entonces, me
parece que es muy grave y haría un llamado ya a manera de cierre en esta mesa para que el Congreso de la Unión vuelva a leer ese dictamen, entienda perfectamente qué es lo que está haciendo y no apruebe leyes que en lugar de ayudarnos a acceder a la justicia e impartir justicia de manera mucho más pronta y expedita, nos esté dificultando todavía más, ¿no?, la posibilidad de poder hacer verdaderamente instituciones profesionales que investiguen el delito y lo sancionen debidamente y que nos permita pues también tener una racionalización de las penas de prisión, sabiendo que México pues tiene un problema importantísimo de violaciones a los derechos humanos y procesales, pero también de sobrepoblación carcelaria. 4 de cada 10 personas privadas de la libertad no tiene sentencia. Lisa Sánchez Ortega, gracias como siempre por estar aquí y le decimos al público que puede revisar en el sitio de Mexicanos Unidos contra la de México Unido contra la Corrupción, México Unido contra la Corrupción. Contra la delincuencia. Qué mezcolanza hice, ¿verdad? Sí. Discúlpame, Lisa, fue una fumarola mental, diría el querido Carlos Monsiváis, una fumarola mental. México Unido contra la Delincuencia, que tú diriges, presenta un análisis de esto que nos estás diciendo y para el público que oye el programa, está disponible ya en tu página, en la página de México Unido contra la Delincuencia. Dictamen aprobado por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados en materia de prisión preventiva oficiosa. Y pues ahí está el análisis que hace esta organización, esta AC que diriges. Y te aprecio mucho que lo compartas con este público. Un abrazo, Lisa. Buenos días y un buen fin de semana. Muchísimas gracias, Carmen, como siempre, por el espacio. Gracias, querido Jacobo. Éxito en el evento. Gracias, Jacobo Dayán, por la charla, por la conversación con David Fernández y por abrir ese espacio en el Centro Cultural Tlatelolco que diriges, que en unos minutos más empezará la presentación de este informe tan relevante llamado Fue el Estado, del que hemos hablado ampliamente esta mañana. Gracias, Jacobo. Suerte en el evento. Gracias, Carmen. Si me permites un minuto sobre reaccionar sobre lo que comenta Lisa, que me parece sumamente grave. Sí. Escuchaba la muy buena entrevista que hiciste ayer al ex embajador Pascua sobre la situación de un régimen Pascua, sobre la consolidación de un régimen autoritario, de las características que él ve en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Esta ley de prisión preventiva oficiosa es necesaria para esos regímenes autoritarios para poder amenazar a cualquier persona con la prisión. Y agregaría una cosa, el Congreso tendrá que ir a terapia pronto, porque ahora dice que hay que hacer prisión preventiva oficiosa por supuestos que están en la ley de amnistía, Carmen. La ley de amnistía aprobada por este mismo Congreso habla que los delitos, por ejemplo, de narcomenudeo para personas que se encuentren en situación de pobreza, extrema vulnerabilidad y un largo etcétera, merecen amnistía y ahora dicen que también merecen prisión preventiva oficiosa, una de las dos. Las dos no se puede. Jacobo Dayán, gracias. Buenos días y un abrazo.